un corazoncito. La pizza de yo, Mario. Y estamos en la leyenda, bueno, de maldita sea. Sal, estamos donde nos quedamos. Sal se cogió, en la masacre de pollos. Sal se cogió un pollo y todos los demás hicieron un paro. Me metí con la prima del Brian. Ya, ya, ya se fueron los pollos. Sí, estaba hecho un pollo. Te perdonaba. Estaba un pollo, yo. ¿Qué dice el niño? Sí, era un pollo. Ratero. Ay, una vez que dejas caer a una zona de premios de la sala de juegos, es tuyo. Ay, ¿cómo es bueno en eso, no? Mis hermanos y yo hemos estado tratando de ganarnos la figura de Yoshi para mamá. ¿Quién tiene cáncer? Pues está fácil. ¿Mi mamá? Agárrala y ya. ¿Ah? No, te la robo. ¿Qué? ¿En dónde entré? Al teléfono de la casa. Oigan, policía. Ring, ring, hola, soy Ulrigo. No. A ver, me toca, voy a speedrunear un ratito. Ok, a ver. Ahora el control lo tiene David. Ay, Dios, no. Ay. No te gastes la flecha, ya no podemos comprar más. Yo no dije nunca eso. Yo te exhorto a que vuelvas a esa tienda. Es divertido cómo te la dejan ir. Hasta adentro. Bosque misterioso. O sea, podemos regresar y robarnos más flechas. A ver tú, David, más. Bienvenido al bosque misterioso. Oh, valiente emisario que buscas despertar al soñador. Misterio es lo que abunda en la isla Cojoli. Me temo que te será imposible abandonar la isla mientras el pejediento duerma. Por cierto, ¿ya has visto la cueva del rabo? Hay un chingo de rabos ahí metidos. Situado al sur de la aldea. El cuevo del rabo como el que te busca la llave para poder precioso entrar. El pez volador te está viendo desde lo lejos, así que no te toques. Ay, qué cosa tan rara. El pez volador del hola viento. Ay, oye, pero si solo iba a hablar con te... ¡Los puercos! Oye, ¿viste a mi primo? Estaba ahí atrás. ¡Ay, oye, otro puerco! ¡Ay, cuánto puerco! Oye, estás haciendo un genocidio ahí. ¿Genocidio? Vamos a ver que son genios, se lo estás matando. ¡Ay, hola! ¿También lo vas a matar? Como todos los mapaches, mi nariz es bastante sensible al polvo. ¡Uy, yo también! Haré que quedes más perdido que un cuco de alta mar. ¿Qué es eso? Un cuco pollo. Ah, pollo, una no, polla de alta mar. Y Seal sabe de eso. Creo que estamos alucinando. Yo también. Se nos dio un poco de su polvo mágico. Ahí están los chuchus, ¿no? Deja el dinero atrás. Los matas para... Ay, ¿para qué quiero dinero si no voy a comprar mi verga? Voy a robar todo. ¡Ah, se me pegó un grano! Un chuchu. Semen de chuchu. Semen de chucho rojo. Semen de Jesús. ¿Y ya es todo lo que se hace? ¡No! Sí, ¡no! ¡Yo estoy jugando! O sea, no, ahorita seguiría hablando con el Saint John. De hecho, sí, ahorita creo que seguiría hablando con él. De hecho, sería normal. Estaríamos hablando sexualmente de los pollos. Oye, ¿y el corazón no lo puedes agarrar todavía? Pues no, porque ¿cómo llegarías ahí? Pues nada, es que nos viole un rato y ya le robamos otra cosa, ¿no? En su corazoncito. Hemos encontrado hongos de Santa Sabina. Te cogiste una cheta a la charla, te estás drogando. ¿Quieres que traes una play? Híjole. Creo que sí una bomba, pero... ¿Qué pasa si es eso? Se rompe, ¿verdad? Ah, mira, puedes agarrar el cofre, ¿no? No puedes lanzarlo a la derecha. No, porque en esto no se pueden empujar. Ah, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Sí te dije. Qué pendejo. Un poquito. Su otro gameplay lo hizo. Híjole. Ya, no lo habías logrado. Pero sí, tiene que ser. ¿Puedes volver a entrar y se acomoda? Ajá.
No, ¿verdad? Ah, sí, mira, sí. Los murcielaguitos los vuelven a acomodar. ¡No, no! ¡Ah, no mames! ¡No! ¿Ya la cagué? Porque ahora como... ¡Ah, ahora sí se puede! Bien, bien, bien. Es muy negativo. Ahí. Ahí está. ¡Ta, ta, ta! ¿Y qué ganamos? Toma, 50 pesos. ¿50 rubias? ¡Ah! ¿Qué es esa cosa que te tragaste roja? Como que te dio... Me dio huevo. Lo que te faltaba. No, ya sé. En la boca. ¿Qué? Mira, de un madrazo los lances volando. Me estás a la verga. ¡Hola! ¡Ah! ¿Aquí, y aquí nos sale Ganondorf? Sí, es el enemigo número uno. No, de hecho es este de esos juegos de Zelda donde las cosas, ajá, no ocurren necesariamente... En Hyrule, ni en Hyrule, ni en Hyrule, ni con los villanos. Te en el ojo, así. Es un sueño de Link, ¿no? Sí, sí, supongo que sí. O sea, todo esto es un sueño. No está pasando. Link's Awakening. Spoiler. Está, y está metido en la línea temporal del héroe derrotado. Despierta y no tiene piernas, ¿no? Ah, sí. Va despuesito de A Link to the Past. Pues es un sueño, o sea, mientras se coge todo después. Pues después de Link to the Past, según se fue a la aventura. ¿Es el mismo Link o es otro? Se supone que sí es el mismo Link de A Link to the Past. A ver, ay, es temático de Halloween. Mira, temático de Halloween. No se pierde nuestro especial de Halloween todo octubre. Veo que, bueno, tú vas a los. Lo que quiere es una seta durmiente. Yo te prepararé algo chido con ella. ¡Ya, Dios! Se pone tan fresco. Sniff. Tienes una bolsa con cristales de LSD. Pero cuidado, porque si te tapa la policía, no sabes nada de este lugar. Ah, recibí una bolsa de coca. ¡Wow! ¡Me drogaré! Señor, gracias, Rodríguez. Uy, esos chingones con jamón del bueno. Mira, ya se hizo esa parte. Oye, sí está corto. ¿Y el huevo de Yoshi? Pero en teoría, ¿qué? Necesitamos un ítem. Oye, ese güey nada más estaba pensando cosas. Fue al mercado a pensar cosas. Me pregunto si habré dejado la estupidez. ¡No! ¿Eso no lo puedes empujar? No, estos creo que sí se cargan. Mira esa estupidez. El mapache de nuevo. Que, le metiste los... El polvo en la jeta. ¡Mira, pinche cumbión loco! ¡Ah, es Mario! ¡Ay! ¡Ah, no, es tú! Y no, por eso, Mario se transforma en un mapache, cosita. Mario Tanuki. Ah. Y luego tuve un sueño más loco. Era un mapache. Sé que suena rarísimo, pero hijo de puta. Pero fue un sueño de lo más divertido. A ver, quiero de esta parte, enséñame bien tu panza. ¿Me quitas con la... Se me fue el pedo. Porque la tienes chiquita. Mira la llave de la pendejada. Ah, una llave que no sirve para nada. Ah, la pendejada que estabas adelante. ¿Sí es un boot club? ¡Wow! ¿Qué? Es que es una colita en la llave. Y no, se llama la llave del rabo. Oh. Ahora que tienes la llave, dirígete a la cueva del rabo y métesela. Y métele el rabo. Y recupera el instrumento que ahí se esconde. ¡Deprisa! El ukulele. El pejeviente te estará esperando. Y no te toques, que te está mirando. ¡Adiós! ¡Yo ya lo hice! ¡Me atrapó a media avenida! ¡A media avenida! ¡Pobrecito! O sea, pero toma huele y todo así, bien chido, te va a matar. Esta vez sí lo voy a hacer bien. Y según yo, el escudo no se rompe, ¿eh? Entonces, ¿por qué diablos está vendiendo otro? ¿Están estafando o algo? Es que nadie. No, lo dice el estafador maestro. El estafador. No, Mario no lo logró. Aceptamos dos veces el mismo negocio, porque básicamente somos de Catepec. No, pero para ser justo nos violó en uno de los. Y luego, pues sí, por eso me como en Catepec. ¿Sabes qué merece Link después de hacer eso? Y luego vendiste coca a un italiano. Se ve a la verga. Mapachoso. Un corazoncito. Tan, 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 tan. Obtuviste una pieza de corazón. Ahora estás más cerca de... Te hace falta mucho corazón, porque eres un ojete. Sube el cielo. Ya, como a la mitad de juego, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? No. Hola, no, meta no me lo voy a comprar. Sí, está tan bonito. Además, tiene tu Mario Maker. Usa la música. Sí, vamos a hacer nuestro propio dungeon eventualmente. Sí, el está medio gacho la manera de compartir. No, ya, no. Pues es que está muy limitado. Y regresa, sea.
La cueva de Ron. ¿Qué hace eso? Echa pone bien locos al mapache. Yo también quiero de lo que está fumando. ¿Qué es aquí? ¿Todavía estamos en el mismo capítulo? Sí, todavía no se está. Ya está bien, está muy intenso. O sea, no has dicho nada, Usa la espada, viejo. Le da miedo usar la espada. Está bien teniendo como sea, puede ser increíble en el Gears donde necesitas todos los botones del mundo. Y en este que solo son dos, peleas de ese modo. Impresiona lo increíble que es un Mega Man y pelea en Zelda. En todo lo demás. ¿Por qué? Porque es Mega Man. Pero increíble. Ya, porque Mega Man los tiene azules. O sea, el día que consiguiste, o sea, mira, ahora puedes abrir tu mapa. Con esta. No, deja de usar tu polvo mágico. Y aplicas. Ah, puedo hacer hoyos. No funcionan los hoyos contra ellos. No, empújalos al abismo. Con espadazo. ¿A quién le dices a ellos o a mí? Con espadazo. ¡Ah! Otro espadazo. ¿Sabes qué es lo que no entiendo? ¿Por qué si tienes una espada decís que la mejor arma de acción es una pala? O el polvo. ¿Cómo estás atora? No. Es un diente muy estúpido. No mames. Hay un... Quítatelo. ¿Cómo es un granito? No mames, aquí todo te ataca. ¿O en Mega Man, como dijo Mario? ¿Qué es eso? Una hamburguesa. Se llama Pepe. Se llama Pepe y es de conta. A ver, échale por ese rato. Y sí, lo vas a matar haciendo ellos, ¿no? O sea, no, Dios. ¡No! ¡No mataste! ¡No pudo con la coca! ¡Mataste a Pepe, de cosa! ¡Sobredosis! No me dan ganas de matar a alguien y darle una sobredosis con los polvos mágicos. ¡Ay, güey! Me salvó el... No, ni vayas, te faltan llaves. ¡Ah! ¿Este cabrón? ¿Qué haces? ¿Qué es que no lo puedes hoy matar. Me estoy marcando mi territorio. No me digas qué puedo y no puedo hacer. ¿Qué haces? Tengo muchas vidas, ¿no? ¡No! Vida, bueno, estás ilimitado, sí, eso es que no sé. No sé el de recursos humanos. Voy a entrar aquí. A hacer... Esa cosa te hace como súper poderoso. Ah, mira. No sabían eso, ¿eh? Tú. Te puedes poner acá, te pones bien loco. Pinche con un bien loco, pinche con un bien agarras loco. Agarras los cofres, cabrón. Ah. Otra rupia. ¿Y, pero sirven de algo? Son de comprar cosas. No es cierto, es gratis todo. ¡Una llave! Y ya puedes abrir la cerradura que viste. La... Don Trampas me enseñó que todo se puede obtener en esta vida. ¿Quién fue ese idiota? ¿Quién fue ese idiota? ¿Quién fue el idiota que me enseñó eso? Aquí no puedo entrar, ¿verdad? No. ¡Oye! ¿En serio? ¿En serio? Como cuando estás en una misión de Mario y muchos fantasmitas de otros. No se muere. Ahora se está cogiendo una concha. voy a cogerme todo lo que se deje coger. Qué bueno, en Argentina cogerse una concha sería lo más natural del planeta. ¿Comerse? Ah, la. A ver, cállate ahí. Ah, no se cae. A ver, te voy a decir algo. Y no uses la pala. Puedo entrar con esa llave ahí, ¿no? Sí. Híjole, pero me va a empujar esa cosa, ¿verdad? Pues nada más deja que avance una vez y cuando esté regresando te pasa. Mega Man, ahí. Mega Man. Mira, si estoy dejando que me coja un cerdo en la tienda. Nos vemos en el siguiente episodio donde sea tal vez termine el primer daño o no. Ya me morí. Bueno, tenía que acabar. Chequen nuestra lista de Inktober. Ok, y bueno, ya tienen la lista de Inktober. Estaremos compartiendo sus creaciones. Y vamos a tener todo un mes lleno de hermosas creaciones hechas por ustedes, para ustedes. Y regalaremos, tal vez. Tal vez, si le vemos que le echan ganas, vamos a regalar algo. Va a ser sorpresa, así que tienen que seguir los streaming, tienen que ver favoritas. Los videos. Porque al final de todo esto, si ustedes le echan ganas, vamos a regalar un tarjeta. Un tarjeta. Dime que iba a echar la soya al cuello.